Call came in at about 8:33 this morning. Reports of a possible house fire. Sí. ¿Qué hiciste? Pues correr para afuera. Correr para afuera porque ya no pude aguantar. Y le hablé a mi abuela y mi abuela le habló a mi tío. Y ¿usted estaba dentro de la casa? Adentro de la casa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué vio? Pues yo nomás estaba dormida y no sé cómo desperté, Dios me despertó, porque sentía que como que se iba despasando las paredes y me levanto, pues me levantaron más bien porque no me levanté yo. Dios me levantó y vi del cuartito de lavar, laundry, estaba la lumbre, venía y ya venía con el humo espeso. Quería yo apagar allí, pero ¿cómo iba a apagar? Lo que hice fue correr y hablarle a mi hijo para que nos saliéramos. Y ya salí yo con el humo, pero bien espeso y mucho humo. Ay, un susto que llevé, que Dios me... Gracias a Dios por que nos sacó, mi hijo. Gracias a Dios, pero la pérdida de la casa, que lo que tenemos, papeles, los muebles, todo, mijo, quedarnos sin nada. Eso es lo que, pero bueno, Dios nos rescató a nosotros. Pero es muy triste porque tenemos papeles de importancia en mi closet de mi recámara. ¿Poner algún número de cuenta para ayuda o qué va a hacer? Bueno, pues sí, bueno, si nos podrían ayudar, pues... Podría poner un número de cuenta a ver si alguien nos puede ayudar, ¿verdad? Con algo, como ahorita no sé qué va a pasar. Ahora estamos ahora aquí afuera, sin casa. Sin casa, mijo. Solo Dios Padre bendito sabe qué ir a hacer de nosotros. Pues ahorita todavía no sé nada, cuál fue el problema ni nada. Ahorita, como le digo, ¿no?